Hey, hey, saludos, buenas noches. Buenas noches a todos los usuarios de Nación Asense. Espero que todos se encuentren bien ahí en sus casas. Tenía un par de días que no hacía video. Bien, este es un video sumamente importante, ya que le voy a hablar de algo que está en la palestra, de algo que ya por fin ha sido liberado para Latinoamérica, para Centroamérica, especialmente para República Dominicana. Hoy, 3 de agosto de 2021, le van a su amigo y su hermano desde República Dominicana, señores. La tierra del merengue, de la bachata, señores, de Ron Brugal. Y de gente con mucho intelecto, como Daniel Martínez, señores. Bien, este día quería hablarle sobre algo muy interesante que se llama Web History o historia de web en Google. Es algo muy novedoso que ya está disponible para nuestra localidad, para implementarlo en nuestra página, señores. Google, obviamente, se ha dado la tarea de hacer algunos estudios. Yo les dije a ustedes que miren un documental que hay en Netflix que trata sobre las redes sociales. Nada que estas personas hacen es por el azar, señores. Nada es por el amor al arte, como dicen aquí en República Dominicana, un dicho muy popular, sino que hay algo siempre detrás. De alguna actualización o de algo o alguna herramienta nueva que ellos ponen a disposición de todos los webmasters. Entonces, como nosotros, las personas que trabajamos con Google, literalmente somos webmasters porque administramos y manejamos páginas, pues aquí está, dice Carrusel en Google Discovery, dice la versión más reciente aplicada en Google, de la aplicación de Google para Android, excúsame, y iOS. La historia web pueden acceder a Google Discover en forma de carrusel cerca de la parte posterior del feed. Esta forma una visualización de esta disponible en Estados Unidos, la India y Brasil. Bueno, pues te cuento que ya está activo casi para toda la región del Caribe y parte de Centroamérica. En realidad, en Sudamérica también, aquí lo dice. El carrusel de historia, como esta página lo muestra aquí. ¿Qué sucede, señores? Ustedes dirán, Daniel, ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? Bueno, pues aquí te cuento. Mira, Google ahora. Bueno, vuelvo un poquito atrás con lo que te decía de los estudios que Google paga. No solamente Google, señores. Por ejemplo, el boom de las redes sociales de Facebook. ¿Por qué Facebook, Instagram y Twitter han sido exitosos? Ya que un grupo de personas que saben cómo dominar la mente o cómo serte adicto a algo. Han hecho estudios, los cuales trabajaron para Facebook. Usted puede buscar ese documental. No me recuerdo cómo se llama ahora, pero tiene que ver algo con redes sociales. Es reciente documental, no es tan viejo. ¿Qué pasa? Google ahora agrega esta parte de Slider o de Carrusel en la página web, en su buscador. Y aquí están. Ahora cuando en nuestros buscadores directamente desde el móvil van a aparecer. Tipo carrusel. Alguna información como tipo carrusel. Miren, por ejemplo, un ejemplo aquí. Por ejemplo, cuando nosotros busquemos ahora en Google, en los buscadores, desde nuestro celular, las páginas, señores, ya, las páginas, la página ya van a ser diferentes. Es una nueva actualización que Google ha hecho. Se llama historia web. Esto va a ser un boom. Y esto es lo que está. Vamos a ver brevemente lo que nos dice este señor, que es Hello, uno welcome to another lightning de talk. lo que nos introduce, de los introductores al nuevo sistema que se llama Web History. Señores, más o menos, miren aquí. Sería bueno, yo les voy a dejar este link en la descripción para que ustedes vean de qué se trata. Sería bueno que ustedes se vean este video para que vean lo interesante que viene esto, señores. Yo no, hice un video anteriormente, no le hablé concretamente de qué trata. Pero aquí sí ya vamos a ver, incluso en la actualización que le voy a hacer mañana, Dios mediante, voy a agregar esta parte de web history o de historia en web, en la web. O sea, ya nosotros podemos tener historia en nuestra web. Incluso se va a vender más, se va a ganar más, entre muchísimas cosas más. Porque se ha descubierto que la gente es adictivo, que la gente esté con el dedo deslizando, deslizando, deslizando. Eso se muestra adictivo. Usted no ha visto personas que toman el celular y lo deslizan, o sea, lo desbloquean solamente para ver el protector de pantalla si le han hablado. Entonces, yo lo vengo con una estrategia sumamente buena, señores, que tiene que ver una combinación de esto
con algo bueno de notificación. Entonces, vamos a ver más o menos de qué trata Web History o Historia Web. Aquí está, aquí explica por qué Web History, por qué ellos han hecho esta actualización. Él explica por qué, pero obviamente yo le quiero adelantar un pasito. Yo le voy a dejar el link para que ustedes vean. Aquí hablan que vamos a hacer más dinero, va a ser algo, vamos a manejar más tráfico a la página web. Yo lo pienso que es así, señores. Yo lo pienso que es así. ¿Por qué? Porque es algo adictivo. Está deslizando, viendo y buscando, señores. Se hace algo adictivo. Solamente hay que tener la imaginación y creación. Ahora, aquí está el código fuente, el código de Web History. Más o menos cómo debe ser un ejemplo. Le cuento desde ahora que tu página tiene que estar optimizada con el código AMP o página, el acelerador de páginas móviles, que ya he hablado de eso en varios cursos, en varias de mis estrategias. Más o menos aquí da una demostración. Yo le voy a dar una demostración, pero le quiero enseñar la parte fundamental donde a mí me gustó más, que es la parte, señores, donde habla de monetización de Google AdSense, señores, que es la parte que más me gusta, señores. Dinero, anuncio, publicidad, marketing, mercadeo en línea, todo eso, señores. Entonces, señores, ¿qué sucede? Dentro de poco van a haber muchas actualizaciones. Va a haber actualizaciones de WordPress, van a haber actualizaciones de plugin, entre otras cosas, porque incluso hasta de iOS, de Android. ¿Por qué? Porque se van a tener que ya hacer aplicaciones o diseñar su sistema operativo para encajar aquí con estas nuevas actualizaciones que Google está haciendo. No solamente ellos, sino también WordPress y todos los plugins que hay en el mercado, señores. Aquí está, aquí no habla sobre la publicidad, señores. La publicidad va a ser diferente, van a venir publicidad diferente, quizá mejor paga, quizá más flash. Yo pienso que van a ser más intensa la publicidad en ese sentido, o sea, que va a ser mucho mejor. Tú vas a tener más aceptación porque ya el cliente automáticamente está viendo el anuncio, va a ver una impresión, y más si le da un clic. Por ejemplo, aquí hay una demostración de anuncios, ¿verdad? Aquí como que instale una aplicación, y aquí es como de un ice cream, como ustedes lo pueden ver ahí. Él habla más o menos eso mismo que yo le estoy diciendo, que puede ser que haga más beneficio, más dinero. Va a ser muy interactivo, yo lo veo así. Va a ser súper, súper chulo. Me gusta la idea, me gusta la actualización. Señores, aparte de todo eso que yo le he hablado, le tengo la cereza del pastel. Señores, Google ha hecho alguna actualización en muchos países que yo espero que aquí ya lleguen pronto. Yo estoy inscrito o suscrito, como le dicen algunos países, que ellos van a implementar. Ya hay muchos países que están implementados lo que es el Trap Pack. Ahora Google, señores, Google no se queda atrás con nada, señores. Ahora, le detenga usted el video y léase usted todo esto. Ahora Google con una API, bueno, tiene ya en eso un tiempo, pero no está disponible, yo creo, todavía para República Dominicana o el Caribe. No sé si ya está disponible. Solo que quise hablarle de Web History, aproveché también para hablar de esto. Señores, ahora Google te va a dar la facilidad de rastrear paquetes en línea, así como lo dice aquí. Solamente, o sea, tú puedes agregar ese servicio a tu página, tú puedes agregar ese servicio de Track Package a tu página con una API que te da Google. Es sumamente fácil de integrar. Pero aparte de todo eso, señores, aparte de todo eso, tú puedes vender recargas móviles también, señores. Se va a poder vender recarga móvil a través de Google, señores, a través de tu página, de un buscador, señores. Así como tú lo escuchas, léete algo aquí, léete eso. Se va a poder hacer recarga, tú vas a poder vender recarga desde Google. Google, por ejemplo, tú vas a poner ese servicio en tu página y Google va a hacer esto. Mira, va a poder recargar. Ya está disponible en la India. Está disponible, creo que, déjame ver si fue en la India. Ese servicio está disponible en la India. Así, aquí, déjame ver. Esta función solo está disponible en inglés en la India hasta el momento. Yo estoy loco que eso llegue aquí. Mira, el usuario, ¿cómo funciona? Aquí está el funcionamiento. Eso va a estar chulísimo cuando llegue a Latinoamérica, señores, o al Caribe aquí. Eso va a estar de puta madre porque ya ahí tú no vas a tener que ir a un centro de que, oye, recárgame o esto. No, lo va a poseer, tú mismo te vas a poder recargar. Hasta el momento existen programas, por ejemplo, como Claro, que Claro tú entras.
y tienes que descargar la aplicación de ellos, meter tu tarjeta y toda la vaina. ¿Qué sucede con esto que Google está haciendo, señores? Algo muy chulo, ya en muchos países funciona, bueno, en la India funciona. Y cuando llegue eso, a mí me gustaría entregarlo a mi página, señores. Puede ser una entrada extra. Ellos dicen, obviamente, que tú tienes que tener algún plan con algún tipo de algún plan con alguna compañía, pero también dice aquí que habrán dispositivos, ofertas de descuento disponibles para planes con recarga prepago. Me imagino que tú puedas recargar una X cantidad. Vamos a ver cómo se hará esa tranza entre compañías de Latinoamérica o Centroamérica o el Caribe, donde tú puedas, por ejemplo, vender el servicio. Google, me imagino que va a hacer alianza con ellos, como pasó, por ejemplo, con iTunes y con alguna plataforma de música digitales, que hizo acuerdo con ellos, y cualquier persona, por ejemplo, de tu celular, tú puedes cargar la música directamente. Entonces, me imagino que ellos harán alianza estratégica con algunas compañías de teléfono, de telefonía, donde tú podrás vender a través de Google, vender servicios de recarga móviles. O Google directamente ya ahí entraría y sería el intermediario y ellos mismos venderían la recarga. Pero es algo innovador porque pues, tú puedes comprar data, puedes comprar un sinnúmero de cosas, señores. Yo estoy suscrito a muchas cosas que ellos están desarrollando bastante buenas y la cual yo lo veo que se le puede sacar provecho para Google. Entonces, si tú estás viendo este video, mi hermano, suscríbete a este canal, activa tu campana, dale a me gusta, comparte este video. De igual manera, señores, yo mañana, si Dios quiere, le voy a hacer un recuento de todo esto. Vamos a ver, déjame ver. Déjame ver si se hizo hizo un backup de una página para enseñarle cómo funciona esto de Web History. Que está bastante innovador. Les recomiendo, les voy a mandar el link para que se lean todo esto. Hay políticas de contenido que protege derechos de autor, recursos de baja calidad, falta de narrativa. Ellos están, vienen bien fuertes. Me gusta todo eso. Me gusta todo eso, lo cual yo lo veo bien. Voy a ver si puedo aquí, déjame ver si puedo enseñarle cómo funciona Web History. Yo lo tengo activo en mi página. Véalo aquí. Yo le había hablado ya en videos anteriores sobre todo esto. Déjame esperar que se haga el backup de esta página para demostrarle más o menos cómo funciona. Es sumamente fácil de hacer el setup. Yo lo veo sumamente muy, muy, muy ápero, como dicen aquí, muy chulo, o sea, es algo muy, muy innovador. Se puede hacer SEO con eso, bastante bueno. Aquí habla muchas cosas, lo cual yo lo voy a pasar. Le voy a pasar el link de esto para que ustedes busquen, analicen y verifiquen cómo va esto a implementarse en nuestra página web. Lo cual yo lo veo que es bastante chulo, porque las personas ahora mismo mayormente están usando mucho las redes sociales, más por el deslizamiento del dedo es algo psicológico que te hace adictivo, por si tú no lo sabías. Déjame ver si aquí me dio mi backup bien. Vamos a ver. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Voy a Google Slider, que tenía alguna historia por aquí, ya hecha para mostrársela a ustedes. Eso está, va a estar bastante chulo. Se me fue la historia. Publicada una, aquí está. Historia una. Ah, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Parece que se me fue la otra. Yo tenía una mejor elaborada que la había elaborado para todos ustedes. Miren cómo la interfaz, me gusta mucho la interfaz, bien interactiva, tiene de todo, mucho. Por ejemplo, mira, yo hice por ejemplo esto. Aquí te dan unos consejos. Si tú sigues paso a paso, tú puedes aprender rápido. A cómo usar Google Slider. Vamos a ver demostraciones, cómo se ve en diferentes tipos de dispositivos de alta gama. Van a ser muy adaptables, van a ser muy responsibles, o como dicen, responsables a la hora de que llegue, por ejemplo, a un tipo de dispositivo de alta gama o de baja gama. Se le puede poner link, se le agrega link. Ya yo tengo, o sea, mi imaginación está volando mucho con esto. Por ejemplo, miren esta es la que trae muestra, pero yo la modifico un poco. Por ejemplo, miren aquí trae un link, aquí tú le puedes poner link donde tú quieras, agregar una imagen, animación, filtro, accesibilidad, adjunto de página, tú le puedes poner un adjunto de página, entre otras cosas. Aquí están filtros, fondo de página,
se le puede agregar texto, supertexto, logo, entre muchísimas cosas. Por ejemplo, vamos a ver cómo este queda. Déjame darle aquí a actualizar y voy a darle aquí al ojito a ver, para que ustedes vean una vista previa de cómo es esto del juez history. Por ejemplo, mira, aquí vemos en más o menos un preview debut cómo se ve. Mira, por ejemplo, en diferentes tipos de aparatos. Por ejemplo, podemos navegar desde un iPhone 11. Ahí está, miren. Vamos a usar el slider. Miren, miren qué chulo. En nuestra página próximamente se verán así. Nosotros vamos a tener web, las historias. Por ejemplo, mira, mira, esta fue la que yo modifiqué para que ustedes vean. Mira, yo modifiqué esta parte. Ustedes ven cómo baja ahí. Y aquí tiene un link en el cual tú puedes deslizar. Que el link está ahí. Velo ahí. Ahí está el link. El link está por ahí. Ahí está el link. Velo ahí. Donde te lleva directamente, obviamente, a ese link que está ahí. Obviamente, en un celular se tiene que verse aquí abajo, como de deslizar o algo así. Ahí está. Nuestra página ahora se van a ver así, señores, porque esto es muy, muy adictivo. Esto es muy adictivo. Entonces, esperen mañana un video de mi parte, dándole todas las recomendaciones bien, qué deben hacer, dónde encontrar más información sobre esto. Aquí está. Vamos a verlo en debug ahora. Déjame ver si me da. Déjame actualizar aquí porque esto como que se puso medio chueco. Pero bien. Señores, esto ya es algo. Aquí está. Hay algunos errores. Ahí está, simple. Vamos a ver, vamos a abrir la historia para verla directamente. Miren cómo se va a ver, señores. Si incluso tú lo puedes ver desde una PC, en una PC se te va a ver así, donde tú puedes pasar el slider así. O el web history, o history, o de historia, story, stories, como de historia. Yo lo pronuncio más realmente. Por ejemplo, ve aquí yo tengo el link, como le dije, tú lo puedes poner en link donde tú quieras. Esto está bastante, bastante bien, me gusta. Por ejemplo, en página tú lo puedes ver así, la gente puede darle pausar. En móviles ya ustedes vieron cómo va a quedar. En móviles va a quedar como yo lo mostré al principio, tú puedes hacer ajustes. Casi se hace de todo, señores, miren, casi se hace de todo. Ahí ellos le están agregando cada día más algunas cosas, alguna actualización y eso. Incluso aquí hay algunos consejos que te van a ayudar fácil a cómo tú avanzar. Tú le puedes insertar texto, un background diferente, cambiar el background, hacerlo movido con mini video, con mini. Dame, por ejemplo, déjame ver si yo puedo cambiar esta imagen. Le voy a dar a eliminar y quiero agregar diseño, la imagen de atrás. No, tenía que darle. Ok. Por ejemplo, déjame cambiar la imagen del aguacate. Le voy a dar a borrar. Ah, tenía arriba, tenía una capa. Arriba tenía una capa, me doy cuenta ahora. Arriba y tenía una capa, aquí me di cuenta ahora cuando la borré, una capa como de un filtro, como con un tono diferente. Por ejemplo, mire, algo fácil, sencillo, déjame modificar esto. Por ejemplo, Bitcoin y el futuro. Tú puedes agregar algunos tips como sinopsis directamente de tu página. Déjame mover, quiero mover esto. Mover este texto. Uno le va cogiendo el golpe, el pasito, como dicen por aquí. Este texto lo quiero un poco más pequeño, por ejemplo. Lo mueve. Este yo lo quiero un poquito aquí arriba, por ejemplo. Ahí tú puedes decir cualquier cosa del Bitcoin. Entonces, por ejemplo, agregarle, si quieres agregarle un enlace, un link. Ahí tú le puedes ajustar una dirección. Un ejemplo. Ahí está. Tú le puedes poner el botón Aprende más. Ese es por defecto. Tú le puedes poner otro. Por ejemplo, consigue monedas. Reclamar monedas
gratis, por ejemplo. Mira ahí, ustedes ven aquí abajo donde está la flechita. Normalmente cuando la gente vea eso, tú lo puedes poner incluso animado, que brinque, que la gente va a dar un slide, va a deslizar para arriba para entrar a la dirección que yo le puse. Eso está bastante chulísimo, mi gente, se lo digo. Va a ser algo bien, bien innovador, bien chulo, en lo cual se va a poder monetizar bien. Este video se hizo súper largo, bye bye.